Hola, ¿qué tal? Continuando con el tema de cromatografía, vamos a ver en esta ocasión lo que es el fundamento instrumental y las fases que se conocen en cromatografía, las cuales son comúnmente denominadas como fase normal y fase reversa. Bien, dentro de la cromatografía existen unas siglas que son ampliamente conocidas, las cuales se denominan HPLC. Nosotros, en el análisis químico, cuando encontramos estas letras, ¿sí?, estas siglas, hacemos referencia inmediatamente que se trata de un método cromatográfico. Estas siglas son del inglés High Pressure Liquid Chromatography, el cual surgió en un inicio, es decir, cromatografía líquida de alta presión. ¿Qué nos indica esto? Que utilizamos ya no solamente la elución de la fase móvil por medio de la fuerza de gravedad, sino que se está aplicando una presión, ¿sí?, a esa fase móvil para hacerla fluir dentro de la columna. En temas anteriores les había comentado que tenía un limitantes el uso de columnas de vidrio. En este caso del HPLC no se utilizan columnas de vidrio debido a que si se utilizan presiones altas se quiebra dicho material. Entonces las columnas acá que se utilizan son columnas normalmente de acero. Bien, esas siglas de HPLC surgen como la cromatografía líquida de alta resolución. Actualmente, y conforme ha avanzado la instrumentación y también la tecnología, evidentemente, se hace referencia a que ya no es cromatografía líquida de alta presión, sino cromatografía líquida de alta resolución, es decir, high performance. La P ya no nos representa presión, sino nos representa un performance, una resolución, ¿sí? Lo que observamos aquí en esta imagen es un claro ejemplo de el instrumento que se le conoce como cromatógrafo. Bien, ese cromatógrafo como tal es el instrumento que utiliza el fundamento de toda la cromatografía, pero ya utilizando partes instrumentales y de tal forma que se automatiza estas separaciones. En primer lugar, no olvidemos que el proceso cromatográfico es en primera instancia un proceso de separación y ya posteriormente podemos hacer una identificación y cuantificación. El equipo entonces se llama cromatógrafo y el gráfico que nosotros obtenemos de un cromatógrafo se denomina cromatograma. ¿Ok? Veremos algunos ejemplos de cromatograma en esta sesión. Aquí en la figura observamos un cromatograma, el cual nos está dando el cromatógrafo. Dentro de él observamos algunos picos. Nosotros identificamos aquí unos picos. Vamos a hablar también de qué representan estos picos. En verdad, esos picos son compuestos químicos que están separados dentro de la columna. Entonces, bueno, la instrumentación de la cromatografía surge en el momento que se le aplicó presión a las columnas para que pudieran efectuarse unas separaciones más rápidas y con mejor resolución. Ahí surge la cromatografía líquida de alta resolución y que comúnmente ustedes lo van a encontrar en todas las fuentes que consulten como HPLC. ¿Sí? Actualmente, haciendo un resumen, HPLC quiere decir cromatografía líquida de alta resolución, aunque en un inicio hacía referencia que era de alta presión. ¿Por qué? Porque se aplicaba con diversas partes, como bombas, la presión dentro de la columna para favorecer la resolución. Bien, en esta diapositiva observamos una figura la cual nos hace referencia a unas columnas. No tenemos que olvidar nunca que la cromatografía es esencialmente técnica de separación. ¿Ok?
¿Qué nos puede separar? Prácticamente todo, o tenemos muy pocas limitantes de las cuales no podamos separar nosotros por medio de una columna cromatográfica. ¿Sí? ¿Cómo se separa? Ya hemos visto a través de interacciones selectivas entre la muestra, ¿sí?, con la fase estacionaria, cuando se hace pasar una fase móvil a través de ellos. Este proceso cromatográfico ha sido mejorado debido a la automatización, ¿sí? Esa automatización nos favorece la separación de componentes, disminuye también el tiempo de separación. Un proceso cromatográfico instrumental, ¿sí?, es decir, utilizando ya equipos o instrumentos, lo podemos resumir en tres etapas. La primera, que va a ser la inyección de la muestra, ¿ok? La segunda etapa, la cual va a ser el proceso de separación. ¿Sí? Y ese proceso de separación, ¿dónde se efectúa? Dentro de la columna. Y finalmente, la etapa es de detección, ¿ok? Con la cual nosotros podemos identificar, y en sesiones posteriores veremos cómo cuantificar cada uno de estos compuestos que se separa. Entonces, bueno, en esta imagen, ¿qué es lo que observamos? Una muestra que se inyecta dentro de la columna. Aquí simula ser una muestra con coloración morada, ¿no? Para fines pedagógicos nada más. Después, ¿qué va a pasar? Ya que está la muestra dentro de la columna, vamos a hacer pasar una fase móvil, ¿okay? La interacción entre esa fase móvil con la muestra y la fase estacionaria va a provocar que existan separaciones de los componentes de la muestra. ¿Sí? En esta figura, conforme avanzamos a la derecha, observamos que se empiezan a separar componentes individuales que están presentes en la muestra, para que finalmente eluyan, ¿sí? Es decir, van a salir de la columna. Y por medio de un instrumento, que también vamos a ver después qué instrumentos son, qué componentes, perdón, del instrumento son, los que se conocen como detectores. Hay diversos tipos de detectores. No existe un detector universal. Depende de lo que nosotros queramos cuantificar, es el detector que vamos a utilizar. De forma general, si queremos detectar azúcares, pues es un detector específico en comparación con si queremos detectar polifenoles o antioxidantes en alimentos, por mencionar alguno de los casos. Dentro de esta instrumentación, los componentes que van eluyendo y que van saliendo de la columna, al pasar por el detector, lo que ese detector hace es registrar una señal. Y esta señal, al final, la va a interpretar por medio de picos. Entonces, cada pico nos va a representar un compuesto. Estos picos, ¿en dónde los vamos a observar? En el cromatograma, que viene siendo el gráfico que nosotros obtenemos de un cromatógrafo. En estas figuritas que tenemos en esta diapositiva, podemos observar de forma muy general lo que es un sistema cromatográfico o los componentes que lleva un sistema cromatográfico. Entre ellos destacan lo que es el disolvente, que viene siendo el disolvente, la fase móvil, ya lo hemos visto, ¿ok? Después, algunos diagramas, digámosle, de estos cromatógrafos, nos dicen que tiene un desgasificado, ¿ok? Veremos por qué es importante desgasificar la fase móvil, pero de forma general es para que no se dañe tanto la bomba como la columna. Posteriormente, ese desgasificador, ahí sí, viene o existen unas bombas, las cuales, ¿cuál es la función? Bueno, precisamente inyectar con cierta presión la fase móvil dentro de la columna. ¿Sí? Después de esta bomba, tenemos el inyector de la muestra, ¿okay? Aquí está representado en esta parte.
acá en este otro diagrama, acá lo tenemos. También veremos qué tipos de inyecciones hay, inclusive hay algunos automuestreadores, que también veremos algunos videos en sesiones posteriores. Y posteriormente a esta inyección de muestra, ven, ocurre, ¿sí?, la parte medular de la cromatografía, que viene siendo la columna. Diversos tipos de columna vamos a tener nosotros de acuerdo a lo que queramos separar. Al igual que, como les mencioné, que no existe un detector universal en cromatografía, tampoco existe una columna universal. Tiene que ser específica a las necesidades que nosotros tengamos. Posteriormente, vamos a tener de forma muy general un detector, ¿sí?, el cual va a estar recibiendo y transformando la información de los compuestos que salen, ¿sí? Y estos compuestos van a interpretarse por medio de un cromatograma, que vienen siendo un gráfico con picos de diversas alturas de acuerdo a las concentraciones y a la naturaleza de los componentes que nosotros estemos separando de nuestra muestra. Ahora bien, en cromatografía líquida se conoce dos modos de cromatografía, ¿sí? Dos fases se les llama. Una conocida como fase normal y otra como fase reversa, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Bien, a la polaridad que utilizamos tanto de la fase móvil como de la fase estacionaria. Observamos aquí en la diapositiva que en el modo normal o en la fase normal, ¿sí?, la partición de líquido-líquido, la fase estacionaria es de naturaleza polar, ¿ok? Y se utiliza una fase móvil de naturaleza no polar, existiendo muchísimos ejemplos, ¿no? Uno de ellos, bueno, el hexano, podemos utilizar éter de petróleo o cualquier hidrocarburo que generalmente se consideran no polares. Esto favorece la retención de compuestos polares, ¿sí?, y la elución de compuestos no polares. A esto se le denomina fase normal, ¿sí? Esta parte de favorecer la retención de compuestos polares y que eluyan los compuestos no polares pareciera de momento medio confuso, pero es muy sencillo de entender. Vamos a ver en diapositivas más adelante y una pequeña animación a qué se refiere esto y por qué es que se quedan retenidos los compuestos polares en una fase normal, mientras que en la fase reversa es todo lo contrario. Es decir, en una fase reversa, la fase estacionaria de la cromatografía es de naturaleza no polar y la fase móvil es de naturaleza polar, ¿sí? Pudiéndose utilizar alcoholes, agua, mezclas de ellos, etcétera, etcétera. El punto es que va a tener una naturaleza polar la fase móvil y esto va a provocar que los compuestos no polares sean retenidos mientras que los compuestos polares sean eluidos o sean arrastrados por la fase móvil. Bien, esta es la denominada fase reversa en cromatografía y que de forma, a mi experiencia, es la que más se utiliza en cromatografía, la fase reversa. Observamos también en las dos figuras de abajo de la presentación, dos ejemplos claros de un cromatograma. ¿Qué componentes identificamos nosotros en un cromatograma? Bien, existe un tiempo, en este caso minutos, normalmente se expresa en minutos, aunque hay algunas columnas y una técnica que se llama UHPLC, la cual son prácticamente segundos en los que se separan los componentes, o menos de 5 minutos tenemos toda la separación, pero también tenemos separaciones de forma general tardadas, que pueden oscilar una hora de análisis o de separación.
Entonces tenemos el tiempo como uno de los componentes de un cromatograma. También tenemos, dependiendo del detector, una absorbancia. En este caso, observamos que la respuesta viene siendo una corriente. Esa corriente que la genera, bueno, un detector específico. ¿Okay? Esta absorbancia es muy posiblemente un detector conocido como arreglo de diodos o detector ultravioleta. ¿Sí? El cual me dice que a 280 nanómetros yo tengo diferentes absorbancias ocasionadas por cada uno de estos picos o estas señales que no perdamos de vista que químicamente son compuestos que se están separando dentro de la columna y que el detector los está registrando como tal. Estos detectores los veremos a detalle. Existen detectores de índice de refracción, también de pulsos amperométricos, de ultravioleta, de arreglo de diodos, bueno, dependiendo la naturaleza. Aquí en el cromatograma del lado derecho observamos que la separación se está efectuando para diversos azúcares. Inositol, eritritol, manitol, sorbitol, ¿sí? Hasta la sacarosa, la cual diluye a los cercano a los 34 minutos, ¿sí? Es decir, acá la sacarosa, tenemos que se está obteniendo la parte central del pico y ese sería su tiempo de migración. Bien. Entonces, en específico, ya sabemos que existen dos fases, la fase normal y la fase reversa, siendo la fase reversa de las que más son utilizadas en la cromatografía. De forma resumida, la fase estacionaria es apolar y la fase móvil es polar. ¿Sí? Esa es la característica principal de una cromatografía en fase reversa, no se les olvide. Los compuestos más retenidos son los más apolares. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que son los que se retienen durante mayor tiempo? Bueno, yo creo que todos en algún momento han escuchado que lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. ¿Sí? Ese es el origen de por qué se quedan más tiempo en la columna, en el caso de la fase reversa, los compuestos apolares. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos haciendo pasar sobre la columna una fase móvil polar y entonces no va a tener, digámosle así, afinidad estos compuestos apolares con esta fase móvil polar. Por ponerles un ejemplo burdo, pero para que lo entiendan, es como si tuviéramos aceite, sí, un aceite vegetal, ¿sí? Que está hecho de diversos ácidos orgánicos. Son de naturaleza no polares, ¿sí? O apolares también llamados. Y si utilizamos de fase móvil algo polar, como por ejemplo el agua o el metanol, ¿ustedes creen que esa fase móvil va a arrastrar a los aceites que tengamos dentro de la columna? No. Esa fase móvil de naturaleza polar precisamente va a arrastrar a eludir en primer lugar los compuestos de naturaleza polar, es decir, los que sean afines a ella. Mientras que ya una vez que eludieron todos los compuestos polares, bueno, nosotros podemos cambiar el gradiente de la fase móvil y arrastrar ahora sí entonces los compuestos no polares. ¿Sí? Aquí nos menciona que la selectividad se controlan fundamentalmente con la composición de la fase móvil. Esto es cierto. Ya en la práctica, no crean ustedes que si no tenemos una separación de tres compuestos, vamos a empezar a cambiar la columna. No, eso nunca sucede. Lo que se empieza a cambiar o a modificar es la fase móvil. Es decir, se puede incrementar polaridades o disminuir la polaridad de la fase móvil. Algunos autores le denominan a esto hacer series heliotrópicas, es decir, para ver
para probar las diferentes polaridades y cómo eluyen cada uno de estos componentes. Para obtener una fase móvil de fuerza de elusión óptima, ¿sí?, se ensayan mezclas de comúnmente metanol, acetonitrilo, tetrahidrofurano en agua, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es jugar con esas polaridades que tiene la fase móvil para favorecer nosotros la separación de los componentes. Ahora, la fase estacionaria estamos diciendo que es de naturaleza no polar. Una fase estacionaria muy común que se le conoce en el análisis instrumental y en la cromatografía, evidentemente, es la denominada C18. ¿Ok? Esta cromatografía o esta fase estacionaria, perdón, C18, hace referencia ¿a qué? A que nuestra fase estacionaria tiene unidos, ¿sí?, por medio de modificaciones químicas o tratamientos químicos que se le hizo, tiene unidos grupos químicos de 18 átomos de carbono. Y entonces, al tener nosotros 18 átomos de carbono, ¿qué es lo que estamos generando? Que la fase estacionaria tenga una naturaleza no polar. Es como si tuviéramos hidrocarburos, ¿sí?, en la superficie de esa fase estacionaria. ¿Ok? Y aquí tenemos dos compuestos de ejemplos, el benzopireno y el sulfato de etilo. De estos dos compuestos, el sulfato de etilo es el que tiene una naturaleza o es más polar, digámoslo así simplemente, en comparación con el benzopireno. Entonces, en una cromatografía en fase reversa, el sulfato de etilo saldría primero de la columna. Es decir, nosotros lo detectaríamos primero en el cromatograma, sería el primer pico que obtuviéramos en comparación con el benzopireno, que es menos polar y que estaría un mayor tiempo retenido dentro de la columna y que entonces en un cromatograma sería el segundo pico que obtuviéramos, ¿sí? Tardaría más tiempo en eluir este benzopireno y todo gracias a la selectividad que existe entre la fase estacionaria, la fase móvil y los componentes que nos interesan separar. Bien, por el otro lado, en la cromatografía en fase normal, ¿sí?, a diferencia de la fase reversa, la fase estacionaria es de naturaleza polar y la fase móvil de naturaleza apolar o no polar. Las fases estacionarias se obtienen haciendo reaccionar químicamente, es decir, por tratamientos químicos, los centros silanoles activos de la sílice con diversos tratamientos. Uno de los compuestos que principalmente hacen reaccionar con la sílice es el trialquil clorosilano, lo cual genera una fase estacionaria de naturaleza polar. Bien. La retención también, como la de fase reversa, tiene lugar en esa especie de capa líquida que va a estar depositada químicamente como consecuencia de la distinta solubilidad relativa de la fase estacionaria, que en este caso en la fase normal quedamos que es de naturaleza polar, y de la fase móvil que es apolar, donde el analito menos polar será el primero que se eluye y el más polar va a ser el último en eluir, es decir, va a ser el último en salir de la columna. Y si estamos hablando de una parte instrumental, es decir, de que estamos utilizando un cromatógrafo, bueno, en nuestro cromatograma, bien, el analito menos polar lo estaríamos obteniendo en los primeros minutos, ¿sí? Mientras que el más polar va a ser el pico con un tiempo de elución más alto, ¿sí? Bien, para finalizar, me gusta incluirles, ¿no?, alguna pequeña animación. En esta ocasión, darle créditos al canal de YouTube Mr. Simple Science, el cual tiene un pequeño video
totalmente didáctico. No crean que es así de fácil, que de lo que ocurre en la realidad. Pero pues nos sirve para poder hacer un resumen de lo que nosotros estamos viendo en este tema de cromatografía. Entonces vamos a observar. ¿Sí? Este video no tiene sonido como los otros. Entonces, bueno, en la fase, aquí nos hace la animación de lo que ocurre en una fase normal, en el cual la fase móvil es de naturaleza no polar, mientras que la fase estacionaria, aquí coloreada de color azul, pues viene siendo polar. ¿Sí? Menciona acá que la columna está llena con partículas de sílice. La sílica o sílice como tal es de la sílica como tal es de naturaleza polar. Y entonces existe una interacción entre los compuestos polares de nuestra muestra con esa fase estacionaria, permitiendo que eluyan primero aquellos no polares. Mientras que en la fase reversa ocurre lo contrario, es decir, la fase móvil es polar, la fase estacionaria va a ser de naturaleza no polar, también denominada hidrofóbica. Y en este caso tenemos que la sílica ha sido modificada con estas moléculas que yo les decía denominadas C18. Bueno, la más común es C18, puede ir desde C8. Hace referencia al número de carbonos que tiene esta fase estacionaria y eso lo convierte en una fase estacionaria de naturaleza no polar. Por lo tanto, los compuestos no polares van a interaccionar más fuerte, con la fase estacionaria y esto qué va a provocar que sean los últimos en el huir. Bien, bueno. Pues hasta acá esta presentación. Espero que les haya quedado claro, ¿sí? El fundamento de la instrumentación que veremos a detalle en posteriores sesiones, cada uno de los componentes del cromatógrafo y ejemplos aplicativos de la cromatografía. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla aquí en los comentarios o a mi correo.